Oh no, otra vez no me veo. Ok. Lo reparo. Lo reparé. Ahora sí. Muy buena gente y bienvenidos a un nuevo stream de viernes. Hoy vamos a jugar Mickey Speedway. Juego equivocado. El punto estaba en lo correcto, pero me equivoqué de juego. Disney Speedstorm. Que por cierto, jugué el tutorial. Tengo mis reparos con un juego de carreras en el que tengas que acelerar con los gatillos. Ahora, yo sé que toda la gente me va a decir así como, ah, pero es que le pones color porque en realidad sí, po. Es como obvio que tienes que presionar el gatillo para poder. Mira, de donde yo vengo, tú apretas el A para acelerar. No cuesta nada tener una opción que te permita cambiarlo para poder acelerar con el A. De hecho, es más, me causa un poquito de desasosiego que no haya realmente una forma de jugar así como que sea completamente tuya. Pero fuera de eso no está mal. Ya, vamos a correr con Michael Ratón. Mickey Mouse. Aún me queda torta de mi cumpleaños, porque mi cumpleaños fue bastante entretenido. Obviamente, ayer estuvimos jugando My Hero Ultra Rumble. Y debo decir que si este juego funciona para mí, entonces voy a jugar activamente el Disney Speedstorm. Ok, ese es un disco de Tron. La guau, buena. Qué lindo. Ya. Ya, siento que voy subiendo y subiendo y subiendo, pero no. Okay. Me causa interés cuánto trabajarán en refinar las mecánicas, pero por lo menos en la carrera se siente bien. Se siente bien correr. ¡Ey, mira eso! Saqué todas las misiones de una. Curioso. Entonces me van dando cositas entre medio, cómo funcionaría todo juego con un sistema de pase de batalla. Presentamos a Mickey Mouse. Entonces me están enseñando básicamente todo. Ok.
Ojalá me den eventualmente ese. Ese está, pero precioso. Ya vamos con el traje tradicional. Me van a perdonar si lo llamo erróneamente Disney Speedway, pero es que weón. Pueden haber tomado la licencia del Mickey Speedway y haber hecho una nueva secuela. Ok, ya estamos aprendiendo. Mira, ok. ¿Dónde chucha apareció Mowgli, weón? ¿Qué chucha hace Mowgli en un auto, weón? Okay. Ni siquiera me pregunté si es que este juego tenía ¿cuánto se llama esto? Ni siquiera me pregunté si tendría algo así como modo streamer. Hay ciertos juegos que traen un modo para poder transmitir tranquilo la música del juego. Ok. No voy a mentir, carreras a dos vueltas me recuerda un poquito al Mario Kart Tour. Un poquito. Que me faltó ocupar habilidades. Ah, no, simplemente me salté el. Me salté el ñe. De hecho, voy a ver al tiro esa tontera. Sonido y volumen, a ver. Modo para streamer. Ok, ya, gracias. Si eres un creador de contenido, puedes activar esta opción para evitar reproducir música con licencia. Actívala antes de hacer capturas de video que compartirás en redes sociales. Gracias. Cosas como esta. Ah, si activara el sonido del juego también sería como útil. Cosas como esta ayudan a que tengamos un ambiente más sano y que después Disney o Game Love no estén jodiéndome la pita en mi ventana del creador porque tengo como 70 reclamos. Como 70 reclamos por copyright. Así que bien que lo activamos antes de empezar esta carrera, porque esta carrera cuando estaba jugando el tutorial tiró unos cuantos sonidos sospechosamente copyrighteables. Oye, qué bonito en todo caso cómo están estas carreras hechas. Es fácil identificar las rutas de cada una de estas pistas. ¡Ja, ja!
¡Muevas a Soli! No, tenía turbo. Vi a uno de mis youtubers preferibles el otro día jugando este juego. Como sí, podría jugarlo yo también. Chao, Donald. No estoy jugando contra personas todavía. Estos son CPU, ¿cierto? Estos son CPU. Estos no pueden ser jugadores todavía. Va. ¿Cómo van tan cerca mío? Señora, por favor. Oye, esto está costando o están haciéndolo intencionalmente no fácil. Pero estoy entendiéndolo. Oh, bueno, sí tengo que admitir que es bacán encontrarse un juego que uno puede decir, sí, quiero jugar esta weá. Un juego de carreras. O sea, ¿de qué estamos hablando? Bebida energética. Tengo que preguntar después qué es lo que hago con cada una de esas cosas. ¿Usa el turbo manual? Ok. Mejoramos un poco a Michael. Ya, dame la caja diaria a ver qué onda. Ok, esas son piezas. Piezas de piloto, ok. Y acá están los paquetes. ¡No! ¡Es un comprable! ¡No puede ser! Creí que me lo darían eventualmente si trabajaba duro, pero no, tengo que comprarlo. ¿Por qué? ¿Por qué me hacen esto? Bueno, será. A jugar, dijo. Me pregunto si habrán tirado a los actores ingleses de Kingdom Hearts para doblar las voces de este juego. Tengo que buscar eso después. Me faltó. ¡Tome! ¡Ah, mierda! Se salta con el I. ¡Soy raro! ¿No son jugadores humanos o sí? No te creo que sean jugadores humanos.
Ah, casi. ¿Y eso no funciona para ganarlos tampoco? ¿Qué onda? ¡Dale, Michael! Ok, le di a alguien. Me gusta la sensación de velocidad que hay acá. Se siente bien. Pero... me pasa algo raro. ¿Por qué acelero con el Z, weón? ¿Por qué con el Z de todos los botones? ¿Por qué con el Z? ¡Gameloft! ¡Gameloft! Así como, de verdad, piola, piola. Así, tranquilo. Tranquilo, completamente sin ningún tapujo. Sin interrupciones. Pero por favor, déjame cambiarlo. Déjame cambiarlo y poner el botón A. Por favor. Por favor. Y aún no puedo conseguir, aún no puedo conseguir a Jack Sparrow. Bueno, se la vi. Sí me gustan los circuitos que hay. Siento que la cámara está un poquito muy cerca, pero al mismo tiempo no es tanto problema. Espérate, ¿puedo frenar con el A? Ok. ¿Quién le pasó a Mowgli el auto, weón? ¿Quién le pasó el auto a Balú? ¡Qué chucha! ¿Qué chucha le pasó el auto a Balú? Evasiva coches, vamos. ¡Wow! Ok, vamos, 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 dale, dale, dale. No, casi. ¡Wow! ¡Lo hice!
Eso se vio muy bonito, la verdad. Todo eso se vio muy bonito. Carreras de dos vueltas. Weón, Mario Kart Tour tenía algo. Algo entre manos cuando dijeron, ¿sabéis qué? Vamos a hacer carreras de dos vueltas. Algo, algo sabían. Algo sabían. Algo sabían cuando en Nintendo dijeron, vamos a hacer las carreras del Mario Kart Tour a dos vueltas. Algo sabían. Ya, hoy han sido puras noticias buenas, weón. Me mandaron los spreads, están pero de putísima madre. Están de puta madre los nuevos spreads. Voy a poder hacer un debut. Voy a poder hacer un debut. I've read about this vehicle. I'm very fast, you know. That's right. Mickey Mouse is in the house. Ok, 3, 2, 1. Lo bueno es que las pistas son fáciles de identificar en cuanto a... Adiós, Arby. Ah, pero bella, qué pesado. Entonces se supone que este es un juego dentro de un arcade. Ese es el plot detrás de... Detrás de Disney Speedstorm. Que supone que es un juego dentro del arcade de... ¿cómo se llama esto? De Game Loft. Muy bien, muy bien, muy bien. Ay, tengo todavía los efectos del turbo, ok. ¡Oh, no! Vamos, no queda nada. ¡Llévate a casa, Max Verstappen! ¡Bien! Sí, ya sabía yo que no podía estar jugando contra personajes de la CPU, weón. Ok, rendimiento óptimo. Tengo que recoger las cosas de las cajas. Vamos a ver qué. Con esto puedo desbloquear el pato, ¿eh? Bueno, eso fue rápido y específico. Eso fue rápido y específico. En el capítulo 2 presentamos al Pato Donald.
Entonces adivinaré, nunca me van a dar estas cuestiones de las cajas hasta que tenga suficiente experiencia. Hay cuatro tipos de pilotos: veloz, defensor, acróbata y, al igual que Donald, peleón. Espérate, hay habilidades. Hice un buen trabajo el no ocupar las latitas antes de tiempo. ¿Cargada? Cargada. 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 Okay. Esto va a ser interesante. Me van a hacer jugar con el pato Donald, weón. Hay varios caminos que son de esta forma, así como. Okay. Adiosito, ya no me ven. Vamos que se puede, vamos que se puede. ¿Sabes qué? Está entretenido poder jugar esto con más gente. Está entretenido poder jugar esto con más gente. Ok, no. Creí que podía hacer algo interesante con eso. Y tampoco obtengo tiempo de aire. Simplemente gano. Ok. Nada mal. Nada mal. Sí quiero desbloquear el multijugador.
No, ya personalizé el perfil. Lo personalicé durante el tutorial. Lo personalicé durante el tutorial. Y ahora si me dice que lo necesito levelear de nuevo, entonces lo voy a levelear de nuevo. Pero no ahora, no ahora. No al tiro, nunca tanjetón. Ya, yo puedo hacer como Max Verstappen y ganar todas las carreras sin tener que sudar. Creo. Está lindo este juego. Después voy a escuchar el soundtrack de esta tontera porque... está interesantísimo. No me gusta tanto la onda que tiene el soundtrack, pero... tampoco es que esté malo. Wow. Ni siquiera entendí qué pasó ahí. Hey, parece que caerse de la pista no es una opción. Bueno, me equivoqué. Parece que salirse de la pista sí es una opción. No le di. Eso fue exactamente lo que pasó la vez anterior. Yay. Espero que este juego no esté siendo mucho para OBS. Solo espero que este juego no esté siendo mucho para PC. Está choro. Así como de verdad está choro. Desafortunadamente para Game Love, no lo voy a jugar en ninguna otra plataforma que no sea la Nintendo Switch. Tengo mis estándares. ¿Habilidad única? Recibes protección contra un golpe durante un periodo de tiempo largo. Cuando recibes un golpe te enfadas durante un periodo de tiempo corto. Mientras estás enfadado recibes un pequeño impulso de velocidad y aturdes a todos los rivales que toques. ¿Hay especiales? ¿Hay especiales en este juego de carreras? Y van a ser como que no... ¿Qué? Espérate, ¿este circuito es del Libro de la Selva o es de Tarzán? Libro de la Selva, ok.
process I must complete. Kingdom Hearts 4 se ve super raro, weón. Ah, puedo ocupar el D-pad también. A ver, le dio la garrotera, weón. ¿Oli? Bueno, creo que estoy casi seguro que no tenía que irme por ahí. Pero me fui por ahí igual. Ah, no alcancé a tomar esa cosa. Yo de verdad siento que estoy jugando contra puros CPUs y está bonito. Bueno, cada habilidad tiene dos formas de ser ocupadas, o más, de hecho. Interesante eso. Oh, no. Ahora sí lo tomo. ¡Dale, Donald! ¡Vamos, Donald! ¡Llévatelo a casa! ¡Llévatelo a casa, pato! ¡Yeah! Solo puede haber un ganador. Y es el que sabe leer. Yo no sé leer. He estado ganando estas juegas de las misiones de pura cueva. Ojo. ¡Desbloqueamos a la Gio! De nuevo, Kingdom Hearts 4 se ve súper raro, weón. Entonces tenemos multijugador clasificatorio, juego libre local, multijugador regulado. No, esta cuestión tiene que ser ranked, definitivamente. Ahí está, cambiar de piloto. Cambiar de piloto y ahora vamos con... Mickey Mouse, at your service. Ya, vamos a intentar correr ahora sí, correr de verdad, correr por el ranked.
Me van a volar la raja y media, weón. Voy a terminar peor que Logan Sargent en los últimos Grand Prix, weón. El DNF que me voy a tener yo te lo encargo. ¿Kawaii? Ok. ¡Monkey D. Ruffy! ¡Era broma! ¡No! ¡El DNF! ¡Era broma! ¡Era broma! ¡Era broma! Ok, no perdió el turbo. Ok, acabo de perder el turbo. ¡Miguel! Ok, cuarto. 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 Se desconectó cualquier gente, weón. ¡Cualquier gente! ¿Por qué? ¿Por qué se desconecta la gente? Esta gente es brígida. Ok. Ok, eso me pasa por esperar hasta la cuarta temporada para entrar a jugar un juego de carrera. Donde la gente definitivamente tiene más experiencia que yo. Se ve raro Mickey así. O sea, el chofer que lo viene persiguiendo mucha gente.
¡Vuelve para acá! What? ¡Acelere, Michael! ¡Acelérale! ¡Fui el tercero! ¡No! Bueno, tercero es peor que nada. Sorry, I'm late. I've been out of it today. Lo noté. I've noticed. Don't worry. Ok, tercero. ¿Ayuda en algo mi rango? Creo que no. Enhorabuena, Mickey Mouse ha ascendido a una nueva liga. Qué raro eso. Qué raro se ve eso. Ok, vamos a seguir jugando carreras entonces. Vamos a seguir descubriendo el mágico mundo de Disney Speedstorm. Aunque podría llamarse Disney Speedway, weón. Podría llamarse Disney Speedway. Weón, ¿qué le pasa a Baloo? ¿Qué le hicieron a Baloo, weón? Mickey Mouse is in the house. I need to be faster than ever. Kinda wish I brought my lucky cricket. Bueno, estoy cachando cuáles son cómics y cuáles son jugadores. Esta pista. ¡Wow! ¡Ay, ay, ay, ay! Oh no, yo tengo otros planes, que es llegar en tercero. ¡Ah, maldita taza! Cuarto de nuevo, en serio. Pucha. Salí cuarto otra vez.
Game of te está como constantemente recordándote que, hey. Ey, Gameloft es una marca registrada en los Estados Unidos. Qué tontería en todo caso. El nivel de distracción que he tenido yo hoy es impresionante. ¡Hay múltiples Donaldos! Esta es la carrera de los Donaldos, los Donaldinho. Cáigase, Balú. El señor Balú, por favor. Puede ser. No puede ser. ¿Por qué? Y yo tan feliz aquí. ¡No! Iba re bien y me estancaron contra un muro. ¡Weón! ¡Me estancaron contra una muralla! ¡Qué terrible! ¡Qué terrible, weón! Que me estancaron contra un maldito muro. ¡Qué poca vergüenza! ¡Qué poquísima vergüenza! ¡Qué poquísima vergüenza! ¡Qué terrible situación! Que iba tan bien y me estamparon contra un maldito muro. Y ¿es ese Shang? ¡Shang! ¡Shang! ¿Qué te hicieron, weón? Ok, este es el nivel del país de maravilla. Come on!
No, aquí, tercero. ¡Maldita sea! No, nada más tener, nada más tener. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Bien! ¡Qué Max Verstappen ni que nada! ¡Magic Alonso! ¡Magic Alonso hoy ha ganado su primera carrera en Disney Speedstorm! Qué Magic ni que nada, weón. Yo soy el verdadero Magic Alonso. Yo soy el verdadero Magic Alonso. Ok, acá cacho con más o menos dónde puedo conseguir los fragmentos. Volvamos al single player. Volvamos al single player. Ya me decían que no. Ok, ahí hay fragmentos de Mickey. Y hay más fragmentos de Mickey. Ok, perfecto. Solo esta carrera podrás probar este piloto avanzado. Tiene dos estrellas, lo que significa que podrás utilizar su habilidad única. Interesante. Me están dando a probar de la Meg. Eso suena tan mal, fuera de contexto, Dios mío. Eso suena tan mal. Ya, ignoremos que eso pasó. Ya, a ver. Okay. What? See ya. Y la vida de Meg dice que. No entendí nada. No entendí nada. Lo de la habilidad de Meg no entendí. ¿Qué es lo que hace?
Pero es de peleitas, Meg, entonces, po. No tiene las mismas habilidades que Donald. Tiene también la bomba culera, tiene la cuestión de invisibilidad. Sigo sin entender lo que es esa habilidad, creo que debía haber leído. ¡Upa! Oh, y gané, así de sencillo. Yo ni siquiera me doy cuenta y gano nomás. No me doy ni cuenta y gano nomás. Yo gano nomás. A mí me dicen, gana la carrera y yo gano la carrera. Otra tiene que ganar la carrera. Y usted me gana la carrera nomás. Y cuando me gana la carrera, me gana la carrera nomás. Mega paquete de desbloqueo. Necesito casi 5000 de esas cosas. ¡No! ¡Otra vez! Me doy cuenta de que el traje que quiero me falta plata para ello. Ok, y ahí están las monedas, malditas monedas. Vinches moneda. Todo lo que quiero yo es sacar las recompensas de este capítulo. Ya, vamos a la mina. Gorge, I'm just happy to help. Mickey Mouse, at your service. Ya, vamos mejorando lentito, porque estoy casi seguro de que después nos va a venir a morder en la culata. Si es que decido así como mejorarlos a todos de una de golpe. Creo que una decisión de ese tipo me mordería así como mal, feo. ¡Denme subtítulos! Ok. Siento que no le hice nada, weón. ¡Sáquese de aquí, pendejo! ¡Ah!
¡Oh, no! ¡Bien! Ok. Ok. Oye, las carreras contra la CPU. ¿Realmente están brígidas las carreras de la CPU? Ya me están... Mira, me estoy apostando. Chat, estoy apostando. Que me están llamando de Movistar. A ver. Y me estaban llamando de Movistar, efectivamente. Gente culia, weón. Toda la semana me han llamado. Estoy que los pongo en no molestar, pero la verdad las cosas necesito que me llamen para que puedan confirmar que pueden venir a instalar fibra óptica. El problema es que no hay disponibilidad para este lugar. Ok, vamos a ir una carrera más con Donald. Una más porque es todo lo que necesito para poder desbloquear la habilidad de... El especial de Mickle Mouse. This ain't the roller rink. You have heard of me. No, no, me lo solté. Caiga ese pendejo. Vamos, Donald, vamos. Debes ganar la carrera. Pega, Donald, por favor, pega. No importa, ganamos. Espérate, no ganamos. Ahora sí ganamos. ¡Yay! ¡Fin de la carrera! ¡He ganado! Contra un Goofy de raridad 2. Raridad de rareza, saco wea, rareza. A weonao se dice rareza. Ya. Ahora sí subió estrellas Mickey.
Okay. Como que me está dando un poco de sueño, sí, la transmisión. Lo que pasa es que durante estos últimos días como que tuve mucha alergia. Sí, como mal. Malos niveles de alergia. Sí, empecemos la fiesta. El bailongo comienza aquí, weón. Speedstorm es legítimamente entretenido, no les voy a mentir. Y estos modelos como de tipo Play 2 me agradan. Me agradan, son terroríficos, me agradan. Uy, mierda. ¡Ta madre! No le puse a iniciar la carrera, weón. ¿Ah? Okay, no soy invencible. No es contigo. Tan mal, creo. Pero weón. Bueno, ni siquiera estaba manejando mal y llegué séptimo igual. No estaba haciendo mal nada. Como me quiten puntos, este juego es una mierda. Ok, cualquier esfuerzo ayuda. Perfecto. Ya.
Recompensa para reclamar. Okay. Creo que sí o sí voy a cortar el stream hoy día porque de verdad tengo como sueño. Como que tengo sueño hoy día. El juego está a la raja, está a la raja. La estoy pasando bien, está entretenido. Y Mickey le saca el dedo de medio de la gente, weón. Este juego es perfecto. Esta vez no me huevo, no. Te perdí el turbo igual. Vamos, 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 que se puede. Vamos, que se puede. Okay. No salió tan mal. No salió tan mal, tan mal, tan mal. No lo está yendo mal. Está siendo entretenido y estoy jugando activamente. Siento que claramente este es uno de los videojuegos de todos los tiempos. Este es claramente el videojuego de todos los tiempos. What? ¿Qué weá? Weón, partí terriblemente atrás. ¡Qué chucha! ¡Qué injusto! ¿Qué es esto?
Quiero saber de quién fue la idea para poder cargármelo al tiro, weón, porque qué chucha pasó. Quiero saber de quién fue la brillante idea. ¡Weón, partí octavo! ¿Qué fue esa mierda, weón? Sí, como... No. Gameloft, me voy a tener que dar explicaciones, weón. ¿Qué chucha fue esa wea? ¿Qué chucha fue esa wea, weón? Es que vais a tener que explicar varias cosas porque te juro que no entendí qué fue lo que pasó ahí. ¿Es acaso porque alguien se saltó esta tontera? ¿Que todo el mundo partió antes? Bueno, eso no puede pasar. Y ahora sí te creo, ahora sí te creo. Por la mierda, weón. No es que esté siendo Jones, weón, que chucha. Ah, ¿en serio? Llegué quinto de nuevo. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! Llegué quinto, weón. Ok, ahora sí que no sé si es por carencia de habilidad mía o si es porque mis personajes están muy bajos de nivel. Pero sea cual sea, esta va a ser la última carrera que voy a jugar porque de verdad como que me bajó mucho el sueño. Yo lo siento en el alma, pero weón, me dio tuto. Me dio tuto, pero de una manera.
Sí, como de verdad que me dio mucho, mucho sueño de repente, como que estoy como... ¡Ah! ¡Ah, no! ¡Oh, no! Literalmente partí jugando hoy día, pero por lo menos aseguré una victoria. Por lo menos gané una vez. Gané una vez. Mickey Mouse is in the house. Here I go. Are there any jumps on this one? Mickey Mouse is in the house. Kinda wish I brought my lucky cricket. Weon, get... Okay, okay, vamos, 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 vamos. Vamos, Michael, vamos, Michael, dale, 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 dale. ¡Michael! Ok, vamos segundo, 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 segundo. Ok, 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 vamos, 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 dale, 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 bien. Weón, si no soy Red Bull, al menos soy McLaren. Si no soy Red Bull, al menos soy McLaren, weón. Qué buena. Qué buena, weón. Las cagó. Qué está choro este juego. ¡Gente, lo encontré! ¡Este es mi juego! ¡Este es mi juego! ¡Madre mía! ¡Este es mi juego! ¡Este es el juego que andaba buscando! ¡Este es el juego que andaba buscando poder jugar yo! ¡Que fuera como mi juego! Pero sí, como ya en serio, me bajó todo el sueño. Todo el sueño. Y cuando tenga los 500, no voy a dudar. No voy a dudar. Yo lo siento mucho, pero yo tengo prioridades. You betcha. Yeah. Me pregunto si Sora fuera a ser metido en este juego. Si Sora fuera a ser metido en este juego, ¿estaría siendo parte del equipo de Mickey y sus amigos?
Figment es del mundo de Walt Disney, ok. Daisy no tiene origen, weón, no le pusieron origen a Daisy. Bueno, yo sé que en este momento exacto me cansé. Me bajó el sueño. Y como me bajó el sueño, voy a dejarlo hasta acá porque de verdad tengo tuto. Pero este va a ser un juego al que voy a volver. Voy a volver y voy a seguir jugando fuera de cámara. No así el My Hero Ultra Rumble. Como que no lo entendí mucho. Pero gente, nos vemos en el próximo stream, la próxima semana. La próxima semana vamos a volver con streams de esta misma categoría. Vamos a hacer streams más o menos como random. Y ya la semana que le sigue a esa vamos a recuperar el ritmo que veníamos. Que venía siendo la tónica. ¡Eso! Tengan un bonito fin de semana. Nos vemos el próximo martes para otro stream en inglés. Yo soy Yopalonso. Los quiero mucho. Cuídense, muchito. Bye, bye.